perdona si te ofendo, pero he sacado el valor y ahora quiero proponerte. Ay, vente conmigo, tú me gustas mucho, yo puedo enamorarte. Yo no estoy buscando quien me quiera, yo tengo el corazón enamorado. No niego que me gustas, pero debo respetar a quien me ama y a quien amo. ¿Y tú por qué no dejas al que tienes y yo dejo a la que tengo y te vienes conmigo? Ay, no. Si a eso te levantaste, puedes volver a acostarte, no me insistas, solo puedo ser tu amiga. ¿Y tú por qué no dejas al que tienes y yo dejo a la que tengo y te vienes conmigo? No, no, no. Si a eso te levantaste, puedes volver a acostarte, no me insistas, solo puedo ser tu amiga. ¡Canta bonito, Paola Jara! ¡Mateo de Dios! ¿Pa' qué más? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están? Una bulla fue mi gente. ¿Dónde está la gente de Bogotá? No me insistas, yo no juego a las traiciones. Ay, por favor, dame la oportunidad y no te arrepentirás. ¿Y tú por qué no dejas al que tienes y yo dejo a la que tengo y te vienes conmigo? No, no y no. Si a eso te levantaste, puedes volver a acostarte, no me insistas, solo puedo ser tu amiga. ¿Y tú por qué no dejas al que tienes y yo dejo a la que tengo y te vienes conmigo? No, no y no. Si a eso te levantaste, puedes volver a acostarte, no me insistas, solo puedo ser tu amiga. Ven, por favor. Solo puedo ser tu amiga. ¡No! ¡Gracias! ¡Bravísimo! ¡Ay, Dios mío! Bueno, primero lo primero. Paulita, bienvenida, ¿cómo estás? Corazón, muy bien, gracias. Aquí con los micros que tienen ustedes ahí. Feliz, feliz, feliz de estar. ¿Quieren otra? Ya, ya va, ya va. Feliz de estar esta mañana con ustedes aquí en Bravísimo. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, y después de que nos cogiste en la mala, dijiste, no, no, hay que, los caminos son de Dios, me tengo que traer a este muchacho, Mateo de Dios, a hacer una colaboración y esta es una tremenda canción. ¿Cómo se da esta sinergia entre ustedes? ¿Cómo dicen? Bueno, vamos a hacer una canción juntos. Bueno, pues yo conocí al maestro Iván Calderón. Ey, ¿de dónde sos, hombre? Yo soy más paisa que que la arepa, que el frijol. Sí, sí. Bueno, ¿y conociste al maestro Iván? Entonces, gloria a Dios, se me dio la oportunidad y conocí al maestro Iván Calderón. Entonces ya, pues, Paola escuchó el proyecto, pues, y surgió la idea de un feed. Y pues, gracias a Dios, Paola me dio la oportunidad y acá estamos, gloria a Dios. A ver, María, bueno, ¿esta canción de qué habla? ¿Cuál es la historia de esta colaboración? Bueno, es una canción, se llama Vente Conmigo, de Iván Calderón, al igual que la producción. Y es un tema que nos habla como de un par de parejas. Cada uno tiene su pareja, ¿sí? Mateo tiene ¿están su pareja, yo tengo ahí? Mi pareja. Pero él está haciéndome como ojitos, como una propuesta indecente, pero obviamente ella está muy clara que tiene el corazón enamorado y que ya no para bolas, sino su amiga. Está negada, es un capricho, solo le gusta. Solo le gusta. Está encaprichadita. Está encaprichado uno. Y uno le dice a ella y ella gusta de uno, pero tampoco. Ey, qué problema cuando nos encaprichamos. Eso es muy berrado. Bueno, redes sociales tuyas. Mis redes sociales son @ Mateo de Dios. Así me encuentran en todas partes. Me encanta ese nombre, Mateo de Dios. Y Paola Jara. Bueno, mira, me pueden seguir en @ Paola Jara PJ, que es el Instagram, el Twitter, el Facebook. Y bueno, los invitamos también para que entren a nuestro canal de YouTube a ver el video de Vente Conmigo. Muy bien, ¿y se van a presentar dentro de poco? ¿Cómo es la cosa? ¿A ver vamos un show? A estar, claro. Hoy también los invitamos a este cierre del Festival de Verano. Vamos a estar esta tarde. Yo voy invitadísimos todos, no se lo pueden perder. A las 2 de la tarde vamos a estar cantando
cantando en el Parque Simón Bolívar. Muy bien. Pues, señoras y señores, me regalan ustedes, los que están aquí en la Jiménez con séptima, ¡bravísimo para Paola! ¡Bravísimo! ¡Un aplauso!